Felicitaciones, Ryan, la verdad el puntaje más alto hasta ahora del certamen y te digo, todos los participantes me venían diciendo, le tenemos miedo a la pareja Ángela Leyvan y Brian. Mirá, la verdad estamos súper felices, no esperábamos tanta buena devolución del jurado de manera profesional en lo que hicimos en el piso, ¿no? Así que nada, estamos súper sorprendidos, súper alegres y esperamos que nos vaya así siempre. Lo que nos sorprendió también fue el cruce tuyo con Karina, ¿no? No sabíamos que tenías eso ahí como atravesado. No, o sea, creo que todos hicimos catarsis esta noche, bueno. En el momento que ella, me activó con el comentario de la risa mía, esto que el otro, me dio el pie a mí para también poder decir mis verdades. O sea, fue un intercambio de verdades. Ella la suya, yo la mía, y ahí quedó, ya está, ya está. Yo ya se lo dije, ya está. A otra cosa. ¿Sentías que querías...? No te la habías cruzado en ningún momento. Esa noche nunca, entonces, pero siempre, yo creo que con respeto, como lo hice, se puede llegar a todos lados y se puede hablar con todo el mundo y decir las cosas como son. Ella en un contexto de una fiesta privada como que te tiró por la cabeza lo de Ángela Leyva, ya la venía. No, es lo de mi gusto personal por la música y artista pasa por mí y fui una opinión, nunca desmerecí el trabajo ni la calidad. Eso lo dije, perdón, para la gente, que eso lo habías dicho en la casa de Gran Hermano. Dije en Gran Hermano, uno de los chicos que estaban en el participante conmigo me decían, che, Karina, que todo, le digo, Karina es una genia, la rompe cantando, le digo yo, pero vos la escuchaste, Ángela, esa piba te pone la piel de gallina, dije yo. Esa piba a mí me transmite, le digo yo, te canta y te transmite, eso fue. Entonces, bueno. ¿Cuando te vio te lo tiró? Cuando me vio me lo dijo. Si por ahí viene y me dice, che, Bray, vos lo dijiste de mala onda, de buena onda, yo le hubiese podido explicar, porque me dijo eso y se dio media vuelta y se fue. Quizás yo le hubiese podido explicar que no fue con esa intención, ni mucho menos. Porque están los archivos. 20.000 veces mejor que Karina, no es porque no me gusta Karina, sino porque la calidad de... A mí me gusta también Karina. A mí también, yo no digo que no, pero sí. La voz es mejor, Ángela. Pero creo que se tiene que hacer más mérito a Ángela que a ella. Merece más mérito a Ángela que a Karina. Por la calidad, ¿me entendés? Para mí Ángela y Dalila, ahí boom. Él me besó, me acarició, hasta mi alma estremeció. No me acordé jamás de ti, en esa cama fui feliz. Los días de desilusión, las noches frías sin encanto. No conocía a nadie, conocía a la hermana del cuna más que me invitó de buena onda y yo después de ahí me quería ir y no me fui porque me insistieron en que me quede, pero sí me sentí mal y puede pasar que me sienta mal yo por una cosa que te dice alguien. ¿Vos buscabas como empatía en ella o buscabas una cosa como de... Yo la verdad no esperaba... Relación de... Yo, a ver, como te vuelvo a repetir, la admiro como artista porque tiene 16 años de carrera, tiene muy buenos temas y canta muy bien y lo que hace es genial, por eso está donde está. Pero a mí me gusta más Ángela como artista. Es una opinión, no es una crítica ni de ti. Yo soy el dueño, la verdad, tampoco. Pero cuando la viste ahí en esa fiesta, digo, ¿te choluleaste un poco o te gustó? No, yo no le jodo a nadie. Me la presentó la hermana del Kun y no esperaba yo encontrarme con esa reacción. Pensé que no lo había tomado mal porque no fue con esa intención. Entonces me lo remarcó, me lo... De memoria, además, porque capaz que pero, a ver. Había visto. Bueno, por eso, a ver, uno se acuerda de lo que... Porque te miraban Gran Hermano. Está bien, por eso, uno se acuerda de lo que quiere y se olvida de lo que quiere. El Gran Hermano fue en el 2015, estamos en 2020. O sea, qué sé yo. Uno se acuerda y se olvida de lo que quiere. Bueno, pero ¿sentís que pasó o quedó? Porque hubo momentos que era como, bueno, te pido perdón si lo de Ángela y ella fue raro. Yo por ahí, quizás, estaría bueno decir, no fue así, no, capaz estaría bueno decir, bueno, si fue así te pido disculpas, como acaba de hacer Ángela con ella, ¿no? Me gustó que Karina te pida disculpas. No vine acá a buscar eso, vine a buscar a aprender, a alegrarme, a hacerle sentir bien a la gente, no vine a buscar disculpas a nadie, no la necesito, yo sigo viviendo igual. Tú me tienes loco, loco contigo, yo trato y trato, pero...